again. So rich, qué rollo, gente. Como pueden ver, acabo de finalizar un video y voy a empezar otro. ¿Cómo está el rollo? Entonces, como pudieron ver en el título más o menos, este se me acaba de ocurrir así ahorita. Es así imprevisto. Viste que me ocurrió explicarles que muchos, yo también tuve esa duda. ¿Por qué mi moto batalla para aprender? O como, no sé qué título le iré a poner, la verdad, porque pues se me ocurrió ahorita. Pero puede ser muchas cosas, pero les voy a dar dos razones más comunes, según a mi punto de vista. Está bien, si a ti no te ha pasado y tienes otro punto, está bien, se respeta. Pero quiero recalcar que es base mi experiencia. Entonces les voy a decir una. A lo mejor este video va a ser corto, es así nomás de imprevisto. Una, puede ser la chispa, la bujía, todo ese rollo. Otra, puede ser las válvulas. Es más, vamos a pasar a la moto y les voy a decir qué onda. Gente, como pueden ver, la acabo de lavar, miren. Es el video anterior. Miren. Se mira diferente. Vamos a limpiar la cámara, esperen tantito. Ya, listo. Bueno, primera razón que les dije. Puede ser de aquí. Ahí disculpen si tengo el puro cable. Que no te, el, si le pongo el chupón y no prende. Entonces, aquí puede ser dos razones. Que la bobina, la esta que está dentro, esté mal. Pueden ser hasta tres razones. Les voy a decir por qué. Más cuatro, ya me acordé. Puede ser bujía, la chispa. Pero bueno, la bujía es otro pedo, pero también tiene que ver con la chispa. Puede ser la bobina. Bueno, dijimos bujía, bobina, el CDI y el estator. Esas cuatro razones que tu moto no pase chispa. Entonces te recomiendo que revises de aquí primero. Muchas veces puede ser la bobina, pero lo que más me pasó a mí, más común, fue el CDI. Todo el tiempo los CDI se me dañaban por X o Y cosas. O puede ser el estator, pero es, pues no les puedo decir que es común, o porque a mí no me ha pasado, no sé. Muchos batallan por el estator, otros no. Y otra cosa, muchas veces puede ser las conexiones también. Por si se fijan, yo lo puenteé. Por aquí está un puente. Por aquí nada más que lo escondí. El puente antes salía por aquí así. Hasta aquí pues. Pero lo escondí obviamente. Que es del de aquí, de los cables del estator. Para que pase chispa directo. Y así me funcionó a mí. Después les voy a explicar en un video bien todo ese desmadre. So, déjenme si les gustaría que les explicara. Porque así pueden saber, pueden descartar que el estator no es. Fíjense. Eso yo así lo aprendí todo. Aprendí ese jale. Pero vamos a repasar otra vez. Entonces les dije que era la bujía. Puede ser que esté dañada la bujía o negra, no sé. Pero también, entonces puede ser la bobina. Que también pues es un punto ahí. El CDI, que para mí cabe recalcar que es el más común, el CDI. Entonces, y ya sería el estator, también puede ser algo, pues una de esas razones pienso yo que pueda ser. Ya si checaste eso y todo está bien, puede ser que batalle, digo yo. Sí prende y todo, pero batallas para prender. Entonces puede ser aquí el problema. Aquí el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces las punterías o las balancines aquí se aprietan. Las válvulas, como dicen todos, se aprietan. Y esa cosa lleva un grosor como de 5 milímetros, 5 o 6 milímetros, milímetros. Entonces este se aprieta a veces que hasta se cierra, queda 1 o 2 milímetros o nada. Cuando no queda nada es cuando ya no prenden de plano. Quedan 1, 2, hasta 4 milímetros. Si se pasa un poquito la medida, batalla para aprender, pues lo que les quiero decir. Entonces, ahí lo que debes de hacer es calibrarla. Pero ¿cómo las voy a calibrar? Vas a decir. No tengo videos no hechos porque la verdad no le quiero mover a esta. La verdad, esta está bien de calibración. Porque
debe de prender cuando la cuando con que el sin acelerar debe de prender. Entonces, aquí lo que van a hacer ustedes es que van a, por ejemplo, van a quitar estos tres tornillos, dos aquí, uno allá. Van a quitar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es abrir aquí. A lo mejor eso lo explico en un video, pero nomás lo estoy explicando. Van a abrir aquí estas dos, o pueden abrir solamente esta, como quieran, pero yo les recomiendo estas dos. Entonces, ya abierto aquí, van a revisar, aquí van a ponerla a tiempo. Si no la pones a tiempo, la moto no va a prender, olvídate. Entonces nos pasamos a eso. Y ahí la pones a tiempo. Aquí trae una F, va a pasar por, le vas a dar vuelta con un maneral. Bueno, eso se lo explicaré en un video, pero el chiste, porque es algo, un proceso largo, no sé. El chiste es que de aquí está el problema, cuando batalla para prender. Ya si no prende, puede ser carburador aquí, chispa, gasolina, puede ser muchas razones, pues, que no prenda. Pero si este, pues, como les digo, si batalla para prende y todo, pero batallando, puede ser aquí el problema. Por una mala calibración o ya de tiempo se va apretando, se va aflojando. Bueno, aflojando, se tiene, no batalla para prender, pero le tienes que acelerar. Y estas motores, cuando está bien calibrado aquí, sin acelerar, prende. Esta sí está, pero lo que tiene esta es como que los balancines de abajo no sirven, porque caliente, batalla también, para no se queda, no se mantiene, pues. Pero si ves que sí, ves que no, pero también le hace falta la pila, por eso no se mantiene muchas veces bien. Bueno, gente, esas pueden ser dos razones que tu moto batalla para prender. Te puedo decir que con las dos se boga, pero tú vas a ver, porque batalla para prender aquí, como les digo. Batalla, hace una. Pero yo pienso, yo les voy a decir cómo diferenciar un poco más o menos. Cuando la moto quiere aprender cuando le dé la gana y batallando, es la chispa. Y cuando batalla para aprender, es las punterías. Les voy a decir por qué, ya lo acabo de decir. Pero porque la chispa, cuando no pasa chispa, que es el CDI, pasa cuando prende, cuando le da la gana. Después tira 50.000 patadas y no prende hasta que le da la gana. Y si son las punterías, también le puedes dar unas, pero es menos, se va a notar menos en el andando, porque se va a ahogar con la chispa, se empieza a jalonear como si no tuviera gasolina. Y las válvulas no, simplemente va burra. Lo que tiene es que va como que no tiene fuerza así. Por eso se diferencia un poco. Bueno, así voy a finalizar este video. Es más, espérame tantito. Bueno, gente, así voy a finalizar este video. La verdad, espero que me hayan entendido un poco lo que quise decir. Si no me entendieron, quitan los comentarios para resolverle sus dudas, no sé. Sí. Bueno, así despido este video, la verdad. Y este video, quiero aclarar que fue así a la brava. Ahorita se me ocurrió, ahorita que finalicé el video, el anterior, se me ocurrió así a la brava, dije, pues voy a grabar una vez. Y sí, aquí andamos. Bueno, ahora sí, me despido, un saludo por su compa de mesa, y jálense a ver uno de estos dos videos.